razón por la que viviste. Que sea lo que Dios quiera. Don Gabino. ¿Don Gabino? ¿Don Gabino, qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? ¿Don Gabino? ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo esto? ¿Cómo? ¿Don Gabino? Disculpen. Así que tú fuiste el que lo encontró. Así es. Mañana temprano te presentas en el Ministerio Público para que rindas tu declaración. Ahí estaré, señor. Deberíamos avisarle a la familia. No tenga pendiente, que eso ya se está haciendo. Lamento informarle que su padre falleció. Lo asesinaron. Lo siento mucho. No puede ser. Mi papá no puede estar muerto. Me da pena molestarla, pero mañana alguien de la familia tendrá que ir al Ministerio Público a identificar el cuerpo. Con su permiso. Se murió mi papá, Asunción. Se murió mi papá. Ya nunca más lo voy a volver a ver, mi papá. Ay, mi amor, no sé qué decirte, mi vida. No quiero ni puedo tener. ¿Qué pasa? Ahí voy, tranquila. ¡Carmelo! Ahí voy, Tere. ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme! ¿Qué pasa? Ahí voy, ya estoy. ¿Qué pasa? Señora, ¿por qué estás llorando? ¡Carmelo! ¡Mi papá! ¿Qué? ¡Mataron a mi papá! ¡No! ¡Mataron a mi papá, Carmelo! ¡Mataron a mi papá! Su papá la tenía en la mano, como si se la hubiera arrancado a su atacante, pues el broche de la cadena está roto. ¿Alguno de ustedes la reconoce? Sí. Yo sé de quién es esta medalla. Tere. No sabes cuánto lo siento. ¡Asesino! ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? ¡Eres un asesino! ¡Un maldito asesino! No es posible. ¿Cuándo va a aprender? Carmelo.
ahora? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ave María Purísima! Déjeme pasar, Lucrecia. Yo no quiero que te le acerques. ¿Me oyes? Qué lástima. ¡Virgen María Santísima, Carmen! ¡Déjame! ¡Yo puedo solo, Asunción! ¿Y ahora qué pasó con tu papá? Yo no voy a dejar que se quede con ella. No se lo voy a permitir, ¿me entiendes? ¿A dónde vas, muchacho? ¡Tú no te metas! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Carmelo! Ay, no, no puede ser, no puede ser. ¿Y tu papá? No sé. ¿No sabes dónde anda? No. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque saliste detrás de él. Pero ya no lo alcancé. No, Dios mío, no. Por favor, que no sea cierto, por favor. No, hazlo que no. Que no sea de... Por favor, que... ¿Qué haces? Julián no mató a don Gavino. ¡Fuiste tú! ¡Tú mataste a tu propio padre! ¿De dónde sacas esa barbaridad? ¿Esto te delata? Sobre todo... Sí, porque lo tenías muy bien escondido, por eso. Estás mal. Estás mal. Yo no tuve nada que ver con esas cosas. ¡No, no, no me quieras enredar! Para mí está muy claro, sí, que tú lo mataste. Pero ¿cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo pudiste? ¡Un accidente! ¡Dios mío, no! ¡Fue un maldito accidente, Asunción! Yo te juro que no quería lastimarlo. Pero tenía la pistola en la mano. Él quiso quitármela y fue cuando se disparó. ¿Cómo haya sido? Mataste a tu padre. Y yo no puedo hacerme tu cómplice. Mucho menos cuando un inocente va a acabar pagando por lo que tú hiciste. Eres tú.